perché è un teatro importante nel panorama internazionale, perché lo si vede dalle produzioni che fate, lo si vede dai cast che mettete insieme. E per un cantante devo dire che cioè, è veramente importante, è un importante traguardo. E del mio ruolo posso dire che innanzitutto, devo dire che non è il mio primo ruolo di Verdi, perché io frequento il repertorio verdiano, diciamo da soprano lirico, lirico leggero, come Traviata, Rigoletto, e frequento anche molto il repertorio belcantistico. E qua la cosa molto importante, come ha già sottolineato il maestro Zelda, che abbiamo cercato di dare una piega belcantistica diciamo, a ogni personaggio. E questo io credo che è molto interessante perché, come dire, non abbiamo cercato di prendere alla lettera esattamente tutto quello che scrive Verdi e abbiamo cercato di renderlo possibilmente interessante per le voci, per le capacità di ogni cantante, adattare a base delle capacità dei cantanti che abbiamo. E questo è stato così anche nel mio caso, nel mio ruolo. E abbiamo aggiunto molte cose, sempre con la sapienza del maestro Zedda, perché molte cose, molte variazioni, molte cadenze per cercare di renderla interessante vocalmente e teatralmente. È un ruolo che mi piace molto, che mi diverte molto, perché nonostante i passaggi virtuosistici che ci sono, diciamo che i passaggi di bravura che possono essere, diciamo, soddisfacenti per un soprano, eseguirli, e ci sono anche le apart, le tra parentesi, che hanno questo un po' un senso come da mezzo carattere. E questo gioco tra cosa seria, virtuosistica e dei passaggi da soprano da mezzo carattere, secondo me, cioè, a me mi diverte molto, è molto interessante. E, come dire, mi dà molte soddisfazioni scenicamente e vocalmente. E, io credo che ci siamo trovati molto bene tutti insieme, tutto il cast. E abbiamo sempre lavorato in tutte le prove molto, diciamo, ci siamo trovati proprio personalmente e caratterialmente, e vocalmente soprattutto. E quindi auguro a tutti i miei colleghi in bocca al lupo e a tutto il pubblico, ci giudicherà Bueno, Irina, estoy diciendo que para ella es un honor estar aquí en un teatro como Bilbao de importancia internacional, por las producciones, por los casts que se encuentran en Bilbao y que para ella es un compromiso muy importante. Y hay que cambiar todo, que ella quería decir, bueno, que ya es bien conocido, que ella es una soprano que se ha pasado por muchos personajes importantes de Verdianos, como la Traviata o el Rigoletto. Dice que el bel canto para ella es muy importante también, es decir, que ha hecho Verdi, ha hecho personajes de bel canto y para ella es muy importante este sentido, como se decía, dar un sentido a cada personaje. Y como decía, decía que en los ensayos, de hecho, y en la construcción de esta obra que hemos construido, los ensayos que hemos hecho, lo que hemos resultado, por supuesto, nos ha tomado a Verdi al pie de la letra. Y esto quiero aclararlo también por lo que ha hecho ella, en el sentido de que la tradición habitual italiana era que la partitura era una especie de patrón o una especie de punto de referencia, pero los cantantes y los directores, los músicos, acostumbraban a añadir estas variaciones, estas cadencias interesantes, dramáticas y musicalmente, que se adaptaban a cada cantante, que es lo que han hecho en este caso, acompañados por la sabiduría y el conocimiento, vastísimo conocimiento del maestro Cera de este repertorio. Que para ella es un personaje ideal porque tiene pasajes lo mismo virtuosísticos, pasajes de bravura. Ella es un personaje con mucho carácter en esta ópera, las dos mujeres al fin y al cabo lo son. Pero a la vez tiene también esos pequeños paréntesis de carácter, esas escenas que se mezclan lo serio y lo divertido, que le divierte mucho, que da mucha satisfacción vocal y dramática.
y además dice que se han encontrado muy bien, a gusto, tanto con todos los compañeros, tanto a nivel personal, a nivel de ese juego dramático, incluso a nivel vocal, y al final ha dado, que no es una expresión que no es la primera vez que decimos aquí en esta mesa, pero ha decidido invoca al lupo, que para aquellos que no conocen esa tradición, invoca al lupo es la frase que en italiano se emplea siempre a los cantantes antes de una función para darles la fortuna. No se dice, como si en España te sentaras con mucha mierda estas cosas, en italiano se dice invoca al lupo, que literalmente es como la boca al lobo, y la respuesta normalmente era que decir un crepi. Pero esto es interesante porque hay mucha gente que no sabe esto. Cuando al final decir invoca al lupo y esperando que... Toi, me acuesto, eso no te des. Toi, 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 y entonces nada, y ha decidido pues invoca al lupo para toda la compañía y espero que el público pues pueda disfrutar de estas cuatro funciones que yo creo de verdad que... yo creo que la... Pues sí.